Reiki es un equilibrio energético donde puedes sanar tu cuerpo, tu mente y tus emociones, pueden equilibrarse. Y la versión empoderamiento mariposa son 7 símbolos donde se te aplican para cerrar círculos negativos, por decirlo así, o de vibración negativa, y abrir círculos positivos, energéticamente hablando. Paciente de la tercera edad, donde sus cervicales estaban muy dañadas, requería de una operación, se le dormían sus manos, sus dedos, se le inflamaban, no dormía, sus piernas también ya tenía problemas para caminar, y sin embargo con el Reiki empoderamiento mariposa, desde la primera vez pudo mover su cuello sin dolor, fue a su tratamiento completo, y dejaron de inflamársele los dedos, los brazos, ya los puede mover, ya camina perfectamente bien, tiene vida de calidad. Yo estoy manejando el Reiki empoderamiento mariposa, pero es como un péndulo para mí, muy específico para mí. Yo hice mi código con estos símbolos, que el primero se llama Halu, y corta niveles kármicos causales. Y ahí es disolución de patrones inconscientes, perjudiciales internos y externos. Después sigue el símbolo de Osana, que es la transmutación. Ese trazo simboliza un espejo, es la polaridad de cada uno de nosotros. Y representa la llama violeta, que transmuta, transforma todo lo negativo en positivo. Este protege, te genera, te regenera la compasión y con ella la capacidad de sanación a través del estímulo y armonización de tu chakra corazón, al igual que tus otros chakras. Penúltimo tenemos el Koriki, representa tu felicidad, abre tus caminos a la felicidad, a tu responsabilidad. No importa, es niños, adolescentes y adultos, de cualquier edad. Lo que pasa es que la energía está en todos nosotros, es como el oxígeno, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes oler, sin embargo, está en ti. Entonces, nosotros trabajamos a nivel energético. Pues bueno, la sorpresa es que muchas de las pacientes han levitado. Antes se creía que solamente practicando la meditación muy disciplinadamente y con mucho tiempo, muchos años de práctica, y resulta que no es así. Estamos descubriendo que muchos de los pacientes levitan. Sí, por supuesto que se den permiso de probar esta técnica, que es sanadora, no duele, es rápida y que puedes ver beneficios y bondades desde la primera terapia que tomes. Trabajando, no sé en qué parte, pero yo sentí en más partes, ¿no? O sea, era como que un conjunto de sí, como que una orquesta, era una orquesta, ¿no? Colores, sí, o sea, colores mucho morado, violeta, transmutación, verde, sanación, y mucha luz, potencialidad, sanación. Ok, muy bien, estamos aquí. Gracias. Ya sabes, de lado primero, así te vas a poner todos los días, baja tu.